Bueno, la convocatoria nos hace salir al grupo que está trabajando acá en 33 Orientales con el aprovechamiento de la fibra de lana en este caso. Y hemos estado haciendo capacitaciones el año pasado a través de Zoom, de clases online. En mayo, ¿qué pasó? Trajimos acá el primer taller. Ellas viajaron a Montevideo a tomar la capacitación presencial y esta vuelta vinimos acá hasta 33, convocadas por las chicas de Salea, para seguir capacitándose, para seguir compartiendo el saber hacer de esto, aprovechar la fibra de lana. Nosotros lo que estamos haciendo es fieltro. El fieltro es un no tejido. Nosotros conocemos y tenemos como en el imaginario que todo lo que es lana está tejido. No es una técnica propia de América, es europea, ¿no es cierto? Pero se rescata esta técnica de hacer fieltro, de hacer esta tela de lana no tejida, se rescata con la intención de aprovechar el descarte de la fibra. Que en principio las barracas están amontonadas, las fibras, y no saben qué hacer y se termina quemando. Entonces, a partir de eso se rescata esta técnica que no es propia para aprovechar ese tipo de lana, porque para hilar nosotros necesitamos que tenga la lana un largo especial. En este caso, acá no hace falta que la lana tenga un largo especial para hilarlo. Aunque sea cortito, se puede amalgamar la fibra y armar la tela de lana, el no tejido, que es el fieltro. Y ahora, en este caso, acá en 33, lo que hemos agregado es poder estampar, hacer estampas con una técnica que se llama ecoprint o estampación botánica, que consiste en recuperar o extraer los pigmentos de las hojas y estamparlas sobre las telas. Sobre las telas de lana es lo más amigable, pero también se pueden estampar otras telas de fibras naturales, como es el algodón y como son las sedas, como es el lino. Todo lo que nosotros hacemos es tratar de usar técnicas muy amigables con el medio ambiente. Entonces, y darle identidad. En este caso acá van a ver que hay un montón de especies que las tienen al alcance de la mano, no necesitan traer de otro lado nada que no puedan desarrollar esta técnica. Y la idea de llegarnos hasta 33, gracias a la invitación de las chicas de Salea, es expresamente eso, que le den identidad a las artesanías que ellas hacen, de acuerdo a la región en donde viven y las posibilidades que tienen. Porque además las prendas, por ejemplo, con esta modalidad, por lo que veo,
Salen únicas. Salen únicas, son todas piezas únicas, porque la que se expresa es una persona, la que decide cuál es la hoja que va a usar sobre la tela que va a usar o sobre la prenda que va a usar, es una persona individual. Y entonces todas son, aunque yo haga otra prenda, yo misma haga otra prenda, siempre va a ser una pieza única. Muy bien. Bueno, ¿qué te parece el grupo? ¿Cómo están trabajando? ¿Cuál es la fortaleza que ves? Más o menos. ¿Sí? Sí, más o menos. No, en realidad es una lucha, ¿eh? Hay que luchar, imponer el trabajo en grupo es verdaderamente una labor que demanda mucho esfuerzo, pero son sólidas, es un grupo sólido y bueno, hay un camino que transitar y lo más difícil de todo esto, y siempre se los digo, es el punto de venta, que hay que buscarlo. Entonces, yo soy dueña de un emprendimiento que se llama Continente Textil en la Argentina, que ahí es una página en donde se vende insumos textiles. Y ahora trajimos acá y una representante de 33 Orientales, que es Carolina, va a ser la representante de Continente Textil de Uruguay, para que la gente que trabaja con los textiles tenga acceso a distintos elementos, materia prima, para desarrollar la actividad que necesite. La industria textil artesanal ha ido, digamos, ocupando espacios nuevos que había perdido. Sí, sí, ¿cómo está el mercado? Lo artesanal siempre cuesta imponerlo. Lo artesanal siempre está en cuestión, ¿no es cierto? Siempre nos resulta menos complicado sacar una tarjeta de crédito y pagar una prenda o algo que esté en una vidriera. Pero en cuanto a lo artesanal, siempre está esa cosa que pareciera ser que está sobrevaluado. Y es otra de las cosas que siempre en los talleres hacemos hincapié. Que las artesanas reconozcan el trabajo para que los demás no le pongan precio. Porque las cosas no tienen precio, tienen valor, porque lo está haciendo una persona de manera individual, cada uno de los objetos que hace. Entonces, eso es lo que tienen que fortalecer y valorarse en principio, porque si uno no se quiere uno mismo, raro pasa que podamos querer o que los demás nos quieran. Y entonces, eso, más allá de formarlas en cuanto a distintas técnicas, es lo que también pretendemos. Y asociarse, vincularse con distintas personas que hagan distintas cosas, esa economía circular de la que hablamos y de la que creo profundamente que las mujeres vamos a llevar a cabo y las vamos a hacer exitosas, las economías circulares, que nosotras nos demos la mano una con la otra para fortalecer el ámbito en donde trabajamos. Lana. Esto es eucalipto, ¿sí? Esto es lo que da. Eso es eucalipto. Estos también. Estos también son eucaliptos. Los que están todos colorados son eucaliptos. Estos son otro tipo de hojas. Y eso sobre el fieltro, que se oxida un poco. Sí.
Es que sí. En realidad va a depender mucho de los mordientes con los que nosotros trabajamos para modificar los colores. Más allá de abrir la fibra para que absorba el pigmento, muchas veces actúan como modificadores del color. Ajá. Entonces, al ser modificadores de color, es como obtenemos de una hoja, de la misma hoja, distintos tonos. ¿Ves esta? Esta es la misma hoja que esta. Es el eucaliptus. Pero al usar otro tipo de modificadores, les varía el color. Y encima el eucaliptus sufre como una metamorfosis. A medida que va superando la barrera del tiempo sobre la fuente de calor, va tornándose los colores más intensos hasta llegar a este, que es el color más intenso al que llega el eucalipto. Esta especie, la redondita, la medicinal. Después tenemos otros eucaliptus, que acá como están modificados con el sulfato de hierro, que es una sal, dan los tonos marrones. O sea que esto es un valor agregado que tiene esta prenda. Vamos, sí. Esto, es decir, es una tela, por ejemplo, esto es una tela. Una tela que acá se trabajó con las mismas hojas, ¿ves? Que van variando los tonos de acuerdo a cómo se fue modificando. Es una tela que después se puede convertir en una pieza, en una prenda, la que quieras. No sé yo, un solerito, un saco, lo que sea. Y estas son las plantas de devuelta. Sí, hay que tener en cuenta que estas son generalmente las que más dan color. Ajá. O sea, la agrevera da color, el eucalipto da color, la carqueja nos dijeron que acá probaron que dio color, el arce da color, el roble da color, y hay otras que pueden no dar color. Entonces hay que hacer pruebas.